días a todos. Un cordial saludo a todos los asistentes al Summit. Le agradezco a Bruno por la charla que nos acaba de dar. Bruno, te saludo desde la distancia. Y voy a tratar el día de hoy de crear un desbalance en sus mentes. Voy a tratar de confundirlos de manera positiva, ¿verdad? Porque nuestra industria está dando un cambio en este instante. Todos los días nuestra industria está viviendo una transformación cada vez más acelerada. Voy a hablarles un poco sobre la infraestructura de Edge o la de borde. Nuestra industria vive en un péndulo constante. Pasamos de descentralización a descentralización, volvemos a centralizar, descentralizamos, volvimos a centralizar en el cloud, ¿verdad? Y ahora hay una tendencia nueva, ¿verdad? Que no tiene una definición clara todavía, ¿verdad? Pero les pongo aquí a la derecha la paradoja de los no videntes con el elefante. Es un dibujo donde están varios no videntes tocando un elefante y uno toca una oreja, dice que es un ventilador, el otro toca el colmillo y dice que es un punzón, no sé cómo lo llaman en los países suyos. Otro toca la trompa y dice que es una serpiente. Otro toca el pie y dice que es un árbol. Otro toca el cuerpo y dice que es una pared. Y otro toca la cola y dice que es una cuerda. Entonces, la computación de borde se refiere a la computación y el almacenamiento que se sitúa entre los grandes data centers de cloud y los usuarios finales, el dispositivo o la fuente de datos. La tendencia, el crecimiento del IoT es brutal, ¿verdad? Y hay una mayor inmersión de las interfaces de usuario, ¿verdad? Y está cambiando rápidamente el centro de gravedad del cloud hacia la periferia. La cantidad de data que se genera por el IoT, el análisis masivo en tiempo real y la necesidad de interactuar localmente exige otra vez infraestructuras distribuidas en la periferia, a lo cual llamamos data centers de borde o edge data centers. Los data centers de borde es una alternativa a la nube y los centros de datos centrales, cuando estas opciones no pueden cumplir los requisitos de latencia o es demasiado costoso transferir grandes cantidades de datos a través de largas distancias. Recordemos que billones de pequeños dispositivos de salud, automóviles independientes, electrodomésticos, maquinaria, dispositivos de M2M o máquina a máquina, etcétera, etcétera, van a generar o están generando ya una gran cantidad de data que subirla hasta el cloud no es eficiente por la latencia. Que se genera y tampoco es eficiente la data que se transmita a lugares alejados de donde esta información es necesaria que circule rápidamente y circule eficientemente. Este chart lo han visto muchísimas veces, ¿verdad? De muchas maneras diferentes, ¿verdad? Pero lo que dice es que en este momento ya hay casi 50 billones de devices interconectados a la nube, ¿verdad? Ya sea teléfonos, relojes inteligentes, dispositivos de salud, todo lo que son electrodomésticos, maquinaria, etcétera, como les comentaba en la gráfica anterior. Las cosas generan muchos datos y solo una parte de ellas es relevante. Más o menos la parte relevante de los datos que se generan es aproximadamente un 4%. Por ejemplo, en aeronáutica se generan 40 terabytes al día y la data relevante para procesar o para generar inteligencia artificial o entender
que está paseando en la industria aérea o lo que está pasando con los aviones o lo que yo necesito en mi línea aérea saber es únicamente un punto por ciento, un punto 1% de la data que se genera en la industria. Una fábrica inteligente en la actualidad genera un petabyte de datos al día, ¿verdad? Y lo que se necesita procesar para generar data que me sirve para tomar decisiones es más o menos un punto 2%. La seguridad pública genera 50 petabytes al día, ¿verdad? Y también se requiere únicamente un punto 1% de la data. Los sensores de clima generan 10 megabytes al día y necesitamos un 5% de ellos. Los edificios comerciales generan 250 gigabytes al día y se necesita 0.1%. Un hospital genera 3 terabytes y 1.1 y así sucesivamente. Un automóvil genera 50 terabytes, 1.1. Y la red eléctrica 50 gigabytes es un 1%. ¿A qué me refiero con esto? Estamos transmitiendo 2.5 zettabytes de datos hacia la nube, ¿verdad? Y la nube no es requerida esa gran cantidad de datos para crear inteligencia artificial o para crear estadísticas suficientes para los fabricantes o para las personas que necesitan esa data para mejoras continuas, ¿verdad? No requieren que le transmiten absolutamente todo lo que está pasando. Por el contrario, localmente, los devices de IoT sí necesitan transmitir una gran cantidad de datos que se deben procesar localmente, en la ciudad, en el pueblo, en el área agrícola, ¿verdad? Esos datos tienen que subir hacia un centro de datos local donde esa información se procesa y se devuelve rápidamente al usuario, ¿verdad? Donde esta data se convierte de gran utilidad. Por ejemplo, yo tengo una caída en una bicicleta, tengo un accidente, ¿verdad? Mi reloj inteligente se da cuenta que me llevé un fuerte golpe, ¿verdad? Estos devices le transmiten al usuario un counter de 10 segundos o 15 segundos, donde le dan tiempo a la persona de decir estoy bien, ¿verdad? Si el aparato no responde, o sea, si el ser humano no le responde al device, este device supuestamente debe de comunicarse automáticamente y rápidamente con las autoridades de salud, ¿verdad? Para que vengan a buscar a la persona y lo atiendan rápidamente. Entonces, esta data no hace ningún sentido que viaje a Beijing o que viaje a San Francisco o que viaje a un lugar donde simplemente donde se procesa esa data tan lejos, no tiene ninguna utilidad y no tiene la velocidad adecuada para que el paciente sea atendido correctamente. Por eso muchos de esos devices en nuestros países, a la hora de configurarlos, te dice que las funciones de emergencia o de salud o algunas cosas no se pueden configurar completamente, sino que te dice, dame un contacto de emergencia, ¿verdad? Y si yo me llevo un golpe o algo y no contesto, lo que hace el device es comunicarse con mi esposa o comunicarse con alguien, ¿verdad? Y le dice, mire, Manuel se cayó de la bicicleta y está en esta localidad. Pero esa habilidad de los data centers de borde lo que provoca es que se genere data inteligente que se procese rápidamente a muy corta latencia, ¿verdad? Para que esas necesidades de datos se resuelvan localmente y generen inteligencia útil para la localidad. Y tenemos el otro paradigma, ¿verdad? Que estamos en una red 4G en la mayoría de nuestros países. Estamos en una batalla intelectual que debemos de forzar a las compañías telefónicas o a los gobiernos que poseen las bandas 5G que las liberen, ¿verdad? O sea, ya hay países como Chile y otros que ya están en el proceso de la homologación o de la preparación del 5G, ¿verdad? Pero en realidad tenemos una red 4G o LTE, ¿verdad? Que transmite a 75 megabits por segundo, ¿verdad? Digamos que se requieren más de 300.000 sitios con antenas, dependiendo del país y la localidad, ¿verdad?
y la latencia es de 10 milisegundos. Con 5G, ¿verdad? Son 100 veces más rápidos, ¿verdad? Se necesita de 2 veces a 4 veces más el número de antenas o de sitios, ¿verdad? Y la latencia es menor a 1 milisegundo. Si nosotros seguimos conectados a nubes que están alejadas de nuestra localidad, el procesamiento de datos vitales o de datos que requieren una latencia mínima, ¿verdad? No le va a ayudar mucho que la red sea rápida, sino que necesitamos que esa información se convierta en inteligencia a una velocidad extremadamente rápida, lo cual ya no es eficiente subirlo al cloud, ¿verdad? Para obtener una respuesta de lo que yo necesito. Entonces, digamos que 5G sin datacenters de borde o datacenters que les pueden llamar micro edge, datacenters donde los fabricantes de 5G y de antenas ya están colocando micro edge datacenters o datacenters pequeños en las mismas bases de 5G para que la información se procese desde el device hasta la antena, se procese ahí lo que haya que hacerse rápidamente y le devuelva una respuesta sin latencia. Con latencia muy baja al dispositivo. Entonces, las tendencias de la infraestructura en ese momento está creciendo exponencialmente por todos lados, ¿verdad? Los centros de datos de cloud o los núcleos masivos serán o ya son de 100 megawatts o más, ¿verdad? Entre 2 y 5 data centers de núcleo serán arrancados en el 2022 en Latinoamérica y centros de datos hub de 50 megawatts y centros de datos locales de 10 megawatts están brotando rápidamente por toda la región latinoamericana. Esa periferia que se crea sobre un data center de core del cloud de Amazon o del cloud de Microsoft o del cloud de Alibaba o cualquiera de ellos, ¿verdad? Siempre se crea una granja, una periferia de data centers de hub, ¿verdad? Y luego hacia las antenas de 5G o hacia ciudades más chiquitas, ¿verdad? Debemos de tener la capacidad de procesar información que es requerida localmente, ¿verdad? Edge todavía está en definición y se espera, ¿verdad? Que se cree un entorno de 1.000 nodos de Edge al mes, ¿verdad? Mucha gente le llama Edge a los dispositivos per se, o sea, que el reloj inteligente es un dispositivo de borde. Otra gente dice que no, que son los micro Edge data centers que se generan en las antenas de 5G o en las bases de 5G. Y otra gente dice que son mini data centers que se construyen en las diferentes localidades, en los cuales o sea, como les he comentado en varias veces, esta información se procesa rápidamente con una latencia mínima. Yo poseo en este momento un auto eléctrico en Costa Rica. Todavía estamos en una batalla campal con 5G, no hay. El 4G no es aprovechado eficientemente, entonces mi auto inteligente, o mi auto, perdón, eléctrico, es un auto bastante tonto. O sea, si yo necesito hacerle un update a mi auto, tengo que llevarlo a la agencia, ¿verdad? Porque no existe posibilidad de que rápidamente reciba información sobre actualizaciones o sobre tráfico o sobre 1.000 cosas más que en ese momento viajan por una red que ya no es eficiente para la velocidad que los dispositivos de las cosas necesitan una respuesta más acelerada. Entonces hay muchas definiciones, ¿verdad? El cloud. Conocido actualmente lo que son las nubes, las que todos conocemos, ¿verdad? Va a migrar hacia un data center gigantesco, ¿verdad? Donde se va a usar para hacer aprendizaje profundo o deep learning, analíticas complejas, ¿verdad? Y eso puede durar minutos, horas y días. Luego, lo que le llaman, digamos, muchas empresas, la neblina, ¿verdad? Son los data centers que están en el medio, ¿verdad? Que hacen deducciones, hacen validaciones complejas en segundos, ¿verdad? Y los data centers de borde
son los que generan decisiones binarias, instantáneas, en milisegundos. Autónomo, hay un accidente dentro de 2 metros. El señor está teniendo un problema, Manuel Cabrera está teniendo un problema de salud en este momento, necesita ser atendido inmediatamente. O yéndose a la parte simpática de la cosa, los gamers necesitan procesar su información o su juego con cero lag, o sea, que no se le quede pensando el muñequito mientras sube hasta la nube y por la ineficiencia de las redes internas me mataron sin darme cuenta, ¿verdad? Simplemente por un problema de latencia de la distancia o de la infraestructura de fibra óptica o la que estemos usando en ese momento para conectarnos. La adopción y crecimiento, bueno, este modelo todos sabemos, ¿verdad? La nube empezó en Norteamérica, en los Estados Unidos, cubrió Asia, perdón, Europa, luego Asia tecnológica, ¿verdad? Todo lo que es China, India y los demás países están sumamente metidos en tecnología. Y en este momento tenemos un crecimiento muy, muy fuerte, o digamos una conquista de los proveedores de cloud hacia la región nuestra, lo cual va a lograr una mayor eficiencia en muchos de los sistemas que nosotros actualmente usamos, ¿verdad? Pasando de los Internet Exchange Points, digamos, ¿verdad? Donde los telcos o las cableras o ciertos data centers guardan información de streaming local, ¿verdad? Por ejemplo, las películas que se ven en una compañía de streaming localmente, ¿verdad? Estadísticamente por su algoritmo, la compañía lo coloca en algún data center local, ¿verdad? Para no gastar ancho de banda y bajar esa serie o esa película de una distancia muy alejada hacia mi casa, ¿verdad? Si todo el mundo está viendo, voy a poner un ejemplo ahí, La Casa de Papel, en todo el país, entonces lo eficiente es que la información esté local, ¿verdad? Y plazca a los usuarios de una manera muy eficiente y también le genere las eficiencias a todos los generadores de contenido donde no están gastando fibras ópticas o otras cosas, transmitiendo data desde muy, muy lejos, donde le está robando espacio a datos que tienen que viajar rápidamente, compitiendo con información que debe de usarse localmente. Entonces, los arquetipos del edge de la red o del borde, ¿verdad? Son datos intensivos, que es la cantidad de datos que es demasiado grande para ser transmitida por la red o subirlas hasta el cloud, ¿verdad? Porque realidad virtual, distribución de contenido, conectividad restringida, edificios inteligentes, fábricas inteligentes. Los que son o van a ser sensibles a la latencia humana, ¿verdad? Optimizadas para el consumo de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Que es optimización del web, realidad aumentada, retail inteligente y procesamiento de lenguaje natural. Sensibles a la latencia, ¿verdad? Todo lo que es machine to machine o de máquina a máquina, que debe estar muy optimizado para el consumo de una máquina que necesita transmitir información a otra máquina y que le resuelva rápido un problema o una pregunta y me devuelva una respuesta en el menor tiempo posible. Eso es análisis en tiempo real, mercadeo de arbitraje, seguridad inteligente, reconocimiento facial y una red inteligente eléctrica. Y las que son cruciales para la vida, ¿verdad? Todo lo que tiene un alto riesgo de que provoque lesiones, ¿verdad? Por la máquina, causadas por una máquina que interactúa con nosotros. Todo lo que tiene que ver con salud digital, todo lo que son autos autónomos, drones, transporte inteligente sin choferes, ¿verdad? Y robots autónomos. Todo lo que es crucial para la vida debe de procesarse en la cercanía, ¿verdad? No, no debe de haber una competencia por ancho de banda entre billones
de dispositivos tratando de ir al mismo lugar todos, y lo que nosotros necesitamos es que tengamos una respuesta muy, muy rápida de una celda o de un microdata center o de un edge data center que tenga la información adecuada para el lugar en donde estoy y me pueda responder rápidamente de qué es lo que necesito. En los arquetipos que les hablaba antes, los casos de bordes sensibles a la latencia humana, por ejemplo, los juegos en el cloud, que ahora son muy, muy frecuentes y hay una gran afición por eso, ¿verdad? Se están creando, como todos saben, ligas de fútbol electrónico, ligas de competencia en diferentes filosofías de juego. En este momento, son los más maduros y ya están alcanzando despliegues en escala. El crecimiento de la red 5G y el aumento de los despliegues de fibra acelerarán aún más esto. Por el contrario, en los casos de los usos críticos para la vida, tardará muchísimo más tiempo hasta que se adopte en la computación de borde. Esto debe ser porque para que esos dispositivos puedan ser homologados para que funcionen localmente, ¿verdad? Tienen requisitos estrictos de latencia y fiabilidad. A menudo necesitan cambios en las regulaciones para ser implementados en escala. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo son los drones inteligentes, que todos soñamos que nos van a entregar productos por un dron y vamos a tener comunicación aérea con muchísima facilidad. Y lo que tenemos ahora es que, digamos, los autos autónomos y los robots autónomos y los smart drones o los drones inteligentes están en una fase de exploración, ¿verdad? Que esos son críticos para la vida, ¿verdad? No podemos permitir que un auto no reciba la información necesaria si no hay un ser humano conduciéndolo. No es una vía férrea, ¿verdad? Donde controlado por un computador, un tren circula con controles en una sola ruta, y si pasa un accidente a mitad de camino, pues el mismo sistema interno del tren le va a mandar información al tren que viene atrás, que se detenga y sucesivamente en la cadena. Los que son en prueba de concepto, ¿verdad? Es el todo el remoto paciente, el tratamiento remoto de pacientes o monitoreo de pacientes. Vi un ejemplo muy interesante en El Salvador hace un par de años, tal vez un año y medio. En El Salvador, cuando empezamos con la pandemia de COVID, se dieron cuenta que la cantidad de médicos intensivistas no alcanzaban para cubrir todo el país. Es un país altamente poblado, es un país chiquito, pero con recursos, digamos, pequeños. Entonces, crearon un centro de inteligencia donde habían varios médicos intensivistas en una locación, y los pacientes estaban en los hospitales distribuidos por todo el país, y estos ocho médicos tenían toda la información vital de los pacientes que estaban enfermos gravemente con COVID, y ellos le indicaban a los médicos locales o a los enfermeros o enfermeras qué es lo que hay que hacer con el paciente. Entonces lograron una eficiencia remota, ¿verdad?, para tratar a gente que estaba en centros alejados, y como le repetí antes, los médicos intensivistas no alcanzaban. Ese es un ejemplo de cómo manejar eficientemente la Internet de las cosas. En prueba de concepto tenemos todo lo que son, que son data intensive, video analytics, ¿verdad? Todo lo que es realidad aumentada, etcétera, etcétera. Estamos en el deployment, en el lanzamiento inicial, ¿verdad? De todo lo que es supply chain management, mantenimiento predictivo. O sea, por ejemplo, en el más básico y chiquito de los ejemplos, el aire acondicionado de mi casa
A mí me van a tocar la puerta de la casa o me van a llamar y me van a decir, don Manuel, su aire acondicionado requiere un mantenimiento, ¿verdad? Yo hago bromas con mi esposa, yo tengo algunos devices inteligentes en la cocina de mi casa y yo por juguetón los conecté a mi teléfono, entonces yo llamo a mi esposa y le digo, Lorena, el horno necesita limpieza. Y simplemente que el horno tiene sensores y me comunica con una notificación a mí que el horno requiere una limpieza, que si me dice, se la programo para hoy en la madrugada, ¿verdad? Porque por la limpieza de un horno es encenderlo a muy alta temperatura para que todas esas basuras de grasa u otras cosas que están acumuladas en el horno simplemente se quemen o se incineren, ¿verdad? Y se conviertan en ceniza, ¿verdad? Y esas cosas ya suceden. Muchos equipos que nosotros compramos ya vienen con esta integración de las cosas, ¿verdad? Que simplemente no las usamos porque los distribuidores de esos mismos productos locales no tienen el equipamiento o la red inteligente para crear esa eficiencia, ¿verdad? De estar adelante de los clientes. Por ejemplo, tuve una conversación con un distribuidor acá en Centroamérica de maquinaria pesada y me decía que el paradigma que él tiene es que antes él vendía todos los equipos de trabajo pesados en agricultura o en construcción de carreteras o en minería o etcétera, etcétera, se los vendía a los clientes. Entonces, que guardando la distancia, poco le importaba. Si el dueño del automóvil, del camión o del equipo le daba mantenimiento o no, porque simplemente si se dañaba, se lo traía a su taller y iba a haber un cobro muy alto por el descuido del cliente, ¿verdad? Pero en este momento, todos esos equipos se venden como servicio, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los usuarios de equipo pesado ahora lo alquilan al fabricante o al distribuidor, ¿verdad? Y entonces el que tiene que preocuparse ahora por el mantenimiento de esos equipos pesados es el dueño del equipo que está en el centro del país o en una región donde hay un distribuidor. Estos grandes camiones o equipos ya tienen inteligencia interna, ¿verdad? Y entonces me decía que cómo hace él para que no se dé cuenta que un equipo de él se dañó porque simplemente se excedió el kilometraje para cambiar el aceite. O se está haciendo un mal uso, ¿verdad? Y él me dijo, el auto viene, el equipo viene con su conectividad para SIM y tiene con sus cosas, pero yo no tengo las facilidades tecnológicas localmente, ¿verdad? Para que esa información se maneje de una manera eficiente. Y lo que está en un desplazamiento escalado muy, muy rápido, ¿verdad? Es todo lo que es streaming de video, ¿verdad? Todas las compañías de streaming que nosotros le exigimos todos los días, ¿verdad? Tener las cosas justo en el momento que las queremos ver, ¿verdad? Y como les comentaba antes, todo lo que es el juego en la nube, ¿verdad? Que es una industria que está creciendo exponencialmente. Entonces, tenemos diferentes niveles de madurez, ¿verdad? Que si no nos ocupamos nosotros en nuestra región de proporcionarles los centros para que esa data sea procesada y no acudimos a los que necesitan esta información o estas ideas y explicarles cómo se puede hacer, ¿verdad? No va a pasar. Y no, nosotros tenemos esta obligación y es una gran oportunidad de negocio para los que tenemos o participamos en la industria de centros de datos en la región para crear esas facilidades de bordes centralizadas de manera tal de que toda esta industria avance rápidamente en la región. Nosotros ahora tenemos una gran dependencia de las nubes norteamericanas, ¿verdad? O de las nubes asiáticas, ¿verdad? Pero no le estamos dando facilidades a los clientes para que se conecten localmente a una micronube, ¿verdad? Y podamos ayudarles a que esto suceda. Ejemplos de uso, ¿verdad? Son muchísimos, ¿verdad? Todo lo que es en salud, todo lo que es, como les comentaba, el monitoreo remoto de pacientes, cirugías remotas, transferencia de imágenes rápidamente hacia un especialista,
O sea, atender a pacientes con realidad aumentada o con realidad virtual, ¿verdad? Desde un lugar remoto yo pueda hacer una cirugía remota con un robot instalado del otro lado y mis manos están a cientos de kilómetros de donde está el paciente. En manufactura, todo lo que es pisos de fábricas inteligentes, todo lo que es colaboración entre humanos y robots, todo lo que es mantenimiento preventivo y todo lo que son aplicaciones de realidad aumentada. En transporte, les comentaba, y es un poco redundante, pero es que tenemos que crear esa conciencia en Latinoamérica, todo lo que es manejo autónomo. Todo lo que es entretenimiento en el equipo, en el vehículo, los sistemas de control de trenes y los drones. Y en ciudades inteligentes, ¿verdad? Todo lo que es mediciones inteligentes, sensores de medio ambiente, tráfico y parking management, y todo lo que es iluminación inteligente. Por ejemplo, conocí un app que hay en India. En Mumbai cuesta mucho estacionarse y un muchacho ahí que estudió en MIT hizo un app que yo busco, le digo al app a dónde necesito estacionarme y si hay una persona que va a salir de un estacionamiento en ese momento o de un parquímetro, él me puede, o sea, puedo negociar con él y coordinar que me espere a que yo llegue y parte de lo que él tenía que pagar por estar estacionado ahí. En la negociación electrónica me la cargan a mí, entonces la persona se crea una simbiosis, ¿verdad? Donde la persona me espera a que yo llegue a la posición de parqueo, él sale, yo me estaciono y parte o todo el monto de dinero que la persona tenía que pagar en esa posición me la cargan a mí y él sale beneficiado por hacerme ese favor. En utilidades, ¿verdad? Todo lo que son mediciones, manejo crítico de infraestructura en retail, ¿verdad? Todo lo que es el e-commerce fácil, ¿verdad? Que sea fácil usable. Todo lo que es Big Data Analytics y la personalización de la Big Data, pero local. Yo no necesito Big Data mía que esté en un centro muy, muy, muy alejado porque no ayuda en nada. Experiencias únicas en tiendas, ¿verdad? Que yo me pueda ver cómo se me ve una camisa puesta, que yo pueda, etcétera, etcétera. Logística inteligente, ¿verdad? Y organización adentro de los comercios, de manera óptima. ¿Cómo estoy de tiempo, Carolina o Gloriana? Nos quedan como unos 5 minutos, don Manuel. Ok, entonces voy a apurarme. Esto es lo que les he hablado todo el tiempo, ¿verdad? Que hay fuentes de datos, ¿verdad? Hay endpoints de procesamiento, hay local data hub o data centers de borde, ¿verdad? Todo lo que es data urbana que se requiere, ¿verdad? Y luego un hub de data regional. Este es un ejemplo. Que me lo encontré por ahí en internet, en Amazon Web Services está creando su propio borde, digamos, entre comillas, lo que ellos le llamaron local zones, ¿verdad? Y estamos viendo que AWS y otras más, ¿verdad? No estoy hablando solo de ellos, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ya crearon local zones en 16 zonas en los Estados Unidos, pero lo más importante es que AWS está pensando y está creando ya zonas locales en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima, en Querétaro, en Río de Janeiro y en Santiago. Entonces, para el mundo, en el año 2025, ¿verdad? Y ese número varía para arriba muchísimo, ¿verdad? O por ahí anda, ¿verdad? 100 billones de dispositivos y 1 trillón de sensores interconectados. 8 billones de personas hiperconectadas. Hiperconectadas es que no es solo un teléfono, un reloj, sino que es mi sensor de azúcar, mi sensor cardíaco, mi salud, etcétera, etcétera.
Y estas son teorías conspirativas que siempre se hablan, ¿verdad? Llegaremos al conocimiento perfecto, ¿verdad? Que un cerebro humano costará $1000, ¿verdad? Y habrá una disrupción increíble en tecnologías de salud y todo lo que es realidad aumentada y virtual. Este video lo hizo el que era el CEO de Amazon Web Services en el año 2018. Y fue cuando se dieron cuenta que mover un petabyte de datos de un data center hacia la nube, ¿verdad? Podría tomar muchísimos meses. Entonces ellos crearon el Snowmobile, ¿verdad? Que es una serie de camiones con un contenedor atrás, donde lo llevan hacia el data center, ¿verdad? Cargan toda la data que tiene el data center en varios camiones de esos y lo mueven por tierra hacia una locación de nube, ¿verdad? Y si esa data se transmitiera por fibra óptica, serían varios, muchísimos años de transmitir esa data hasta que llegue a la nube, y haciéndolo con snowmobiles de AWS, pues serían pocos meses, ¿verdad? Ahí está el video, pero no lo vamos a poner, no da tiempo. El link para el video se los pasarán luego con la presentación. Sí, se lo vamos a pasar ahorita por el chat, por si gustan guardarlo. Sí, y eso sería todo. Quiero agradecerles a todos su tiempo el día de hoy. No sé, Gloriana y Carolina, si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes, yo con mucho gusto, unos 2 minutos que me quedan, podría contestar. No, no tenemos ninguna pregunta por el momento. Si nos Ok, llega alguna buenísimo. otra, la atendemos por correo electrónico. Ok, quiero agradecerles a todos por su tiempo, ¿verdad? Espero que sigan disfrutando de este evento y de nuevo estoy a sus órdenes en Ingenium, ¿verdad? Y eso sería todo por el día de hoy. Buenos días o buenas tardes para todos. Gracias.